No sé. ¿De verdad quieres que me marche? Mira, Ángela, lo de anoche estuvo bien, pero esto no es una pensión. Lo sé. Pero tú me necesitas más que nunca. La verdad, ayer hiciste que por un rato me olvidara de todo. ¿Ves? Este tono ya me gusta mucho más. Quizá no es lo más elegante que puedas escuchar, pero me alegro de que Ricardo descanse en paz. Mi marido no me daba buena vida, es verdad. Pero no me alegro de que haya muerto. Bueno, ahora eres una viuda, con la vida solucionada. Hasta donde sé, Ricardo tenía negocios y una empresa, que son todas tuyas. Bien está lo que bien acaba. Pero es que no acabo bien. Pensé que todos esos años me compensarían al final, pero ya ves, me he equivocado. Ya. ¿Qué? ¿Te dejó menos de lo que pensabas? Una vajilla vieja, algunos muebles y un cuadro que me horrorizó toda la vida. Ni siquiera me lo han comprado en el rastro. ¿Me estás diciendo que te ha dejado sin nada? En el último momento cambió el testamento y se lo dejó todo a la bruja de su hermana y a sus sobrinas. Sí. Bueno. Así que vuelves a la casilla de salida, como cuando llegaste a Madrid y te conocí en ese café. Solo que ahora no tengo esa edad. La edad que tienen que tener las camareras. Y no me ha quedado más remedio que atender un kiosco en el Retiro. ¿Un kiosco en el Retiro? Sí. No me lo puedo creer. Pipas, caramelos, frutos secos. Ya. Por eso apareciste el otro día en el Picadero. Aquel encuentro fue de todo menos casual. Mira, Ángela, será mejor que te marches. ¿Qué pasa? Que sigues teniendo la misma ansia de dinero que cuando escapaste de la miseria de tu familia allí en Extremadura. Tú también tenías ambición. Sí, pero yo no soy un muerto de hambre, capaz de cualquier cosa por hacer fortuna. Eso te lo aseguro, yo tengo mis principios. Ah, sí, claro. Es muy fácil tener principios cuando uno no está muerto de hambre ni es pobre como las ratas, Beltrán. Es muy fácil así. Yo no he pagado nunca para acostarme con una mujer y eso no va a cambiar. Así que no puedo darte lo que estás buscando. Ni se te ocurra volver a llamarme puta. No me extraña que todos te abandonen, porque es justo lo que mereces, quedarte solo.